Lo último tiene que ver con que fueron rescatados y reposicionados 60 soldados que estaban retenidos en el Plateado, en el Cauca. Saludamos a esta hora a Paula Belalcázar. Paula, ¿qué información tenemos? Vea, Pablo, esto recordemos que sucedió ayer, más o menos 20 horas. Estuvieron secuestrados en el sector El Filo. Esto sucede en el corregimiento de San Juan de Mechengue, en el departamento del Cauca. Como observamos en las imágenes, son, digamos que, las que se conocen desde el día de ayer del secuestro de estos 60 militares que además cumplían labores de patrullaje de seguridad durante la operación Perseo que se desarrolla en el corregimiento del Plateado. Sin embargo, como ya lo habíamos anticipado en nuestro sistema informativo, ellos fueron rescatados, la operación fue que subieron hasta el punto más alto de la montaña y en helicópteros los rescataron, Pablo. Ellos en este momento no se retiraron de la zona, fueron reposicionados en puntos estratégicos del cañón del Micay para completar los 1.400 uniformados que en este momento están desarrollando la operación Perseo. Recordemos que se mantiene esta operación en ese punto del país. Y le recuerdo a todos nuestros usuarios que esta operación Perseo es para la recuperación del Plateado que estaba tomada por las disidencias de las FARC. En este momento entonces los soldados son rescatados, hay una instrumentalización de la población allí en el Plateado y por eso se producen este tipo de situaciones. Ha hablado el ejército, ¿verdad? Vea, Pablo, se pronunció el general Federico Mejía, él es el comandante del Comando Específico del Cauca, sobre todo quien ha liderado, quien ha estado enfrente de esta operación Perseo, y él dice precisamente, narra cómo fue, digamos que este rescate, esa liberación de los 60 soldados que completan dos pelotones, más de 20 horas retenidos por la población civil. Entonces, escuchemos lo que él nos cuenta. Con respecto a la sonada de la cual fueron objetos miembros del Comando Específico del Cauca, por alrededor de unas 200 y 300 personas, allá en el sector del Filo, distante del corregimiento del Plateado, en este momento la tropa fue conducida hacia un sector seguro, fue extraído ese personal, nuestros 60 hombres, y reposicionados dentro de las operaciones que se desarrollan en el cañón del Micay. Recordemos que fueron solo 60 hombres de los 1.400, ese gran componente que está a lo largo y ancho del cañón del Micay, haciendo operaciones todos los días. Esta operación continúa. Una operación muy importante que continúa desarrollándose a lo largo y ancho del cañón de Micay. El propósito de esta operación fue de ingresar por parte de nuestras unidades a recuperar un territorio que estaba de la mano de las estructuras ilegales presentes, las cuales condicionaron toda una gran población a ser esclavas de las economías ilícitas y se les convierte en un ya propósito de vida. Nuestras capacidades están orientadas a que con la acción unificada del Estado puedan así generar toda una oferta de propuestas, desarrollar planes, programas y proyectos por parte del gobierno central y así generar unas nuevas condiciones de vida que les permitan a estos pobladores, por lo menos una vez en su vida, tener esa oportunidad de tener una vida digna, segura y tranquila. Ahora bien, la sonada pasó, pero trae consigo una serie de situaciones de carácter judicial que serán evaluadas por la Fiscalía General de la Nación. Allí hay una cantidad de moradores que se lanzaron contra las tropas impidiendo su actuar operacional. De acuerdo al respeto por la ley y la Constitución, todo esto será objeto de una gran investigación. Esto último me parece muy importante, tiene que ver con la investigación.